Vamos a aprenderlo. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Bueno, bienvenidos a un nuevo vlog el día de hoy. Sí, estamos desde Miami Luxury Cars y el día de hoy les traigo un carro increíble. Está justo detrás mío, está en nuestra esquinita. Aquí es donde tienen ya los carros limpios, donde los han organizado, donde ya les han hecho mantenimiento. Venga, les muestro. Lamborghini Huracán Spider. Y miren el color que escogimos el día de hoy. Bueno, para los que no han estado en el blog antes, mi nombre es David Corral y hace unos días hablamos de este carro, Ferrari 488 Spider, genial. Y al lado hoy vamos a hablar de este carro, Lamborghini Huracán Spider. Lo bonito de estas llantas es que miren, tiene el hexágono de Lamborghini y se repite en la parte de atrás. Miren esta llantísima, ay, 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 una absoluta belleza. Y obviamente las características del Huracán, la línea que viene por aquí hasta la parte de atrás donde están esas nalguitas, ¡pum!, es increíble. Sé que están de pronto agotados de ver videos sobre el Huracán, pero les digo una cosa, miren, este carro es una absoluta delicia, una locura. Y lo mejor de todo es cómo suena, porque suena, uff. Sus espejos se retraen, entraditas para refrigerar el motor, entraditas para refrigerar el motor, miren, y estas nalgas, ay, 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 qué nalgas. Bueno, ahora que lo tenemos al lado, ¿ustedes cuál escogerían? ¿Lamborghini Huracán Spider o el Ferrari 488 Spider? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Gran pregunta. Ahora les voy a mostrar una de las cosas más importantes, las llaves. Miren cómo son las llaves de el Huracán Spider, son muy sencillas, tienen un botón de pánico para su baúl y obviamente para abrir. Y cuando abren, hay unas cosas más chéveres que hace cuando abren, miren, obviamente prende sus luces, pero también se abre automáticamente este botón. Miren, apenas le puse seguro, se cerró, apenas lo abro, se abre para mí. Y esa es una de las cosas más bacanas porque muchas personas pues se sienten confundidas a la hora de abrir este carro. Y obviamente Lamborghini en el piso, Huracán y obviamente las especificaciones del carro. Una de las cosas más interesantes de estos carros, sobre todo los Spider, es que por lo general tienen mucho cuero y poca alcantara. Pero este modelo sí tiene alcantara aquí en su puerta y también en la parte acá superior, como en el lomo del tablero. Toda esta parte sí es de cuero y obviamente este modelo también es de cuero. David, ¿qué más? What's up, guys? How you doing? En español, en español. No. Bueno, muchachos, información importante acerca de este carro y una de las cosas que más me gusta y tal vez la razón por la cual él suena de esa forma es que es un V10. Amantes del V10, les presento Lamborghini Huracán Spider. Esa es la razón por la cual suena tan especial y tan espectacular este carro. Y es precisamente porque tiene un motor V10 que llega en 3.6 segundos a 100 kilómetros por hora o a 60 millas, como lo conocemos aquí en Estados Unidos. El interior es discutible, pueden ir a ver el canal de la banda. Precisamente estamos hablando que cuál es mejor interior, si este del Lamborghini Huracán Spider, el del Ferrari 488 o el del Corvette, y este grandísimo pendejo escogió el del Corvette, no puedo creerlo. Es discutible obviamente Lamborghini con Ferrari, porque bueno, este Ferrari 488, y aquí les voy a dejar el link del video anterior, tiene interiores con detalles en fibra de carbono, lo que no tiene precisamente el Lamborghini, y ya les voy a mostrar. ¡Wow! Se siente el calor en la parte de atrás y eso es un detalle que es importante que tengan en consideración a la hora de tener estos carros, porque muchas personas le quieren meter durísimo y él necesita movimiento, es como un pez que necesita, perdón, que pase obviamente agua por sus agallas para respirar. Él necesita de ese aire que entra cuando se está moviendo. Vamos para el interior. ¡Pum!
vamos para adentro, señores. ¡Pum! Todos los asientos de cuero, estos cinturones color negro. Bueno, a mí me parece que una de las cosas más bonitas del carro es su color, este color verde de locos. O sea, es completamente llamativo y es una de las cosas que más me gusta. Bueno, si tú quieres llamar la atención en Miami, este es el carro para ti. Bueno, interior, como les decía, en la puerta tiene alcantara, cuero, bastante cuero en todas las partes, especialmente en el timón. Lamborghini respetando sus salidas hexagonales y toda la consola central, que es análoga. El Lamborghini en el medio tiene aquí para cargar, cargadores, bueno, encendedor, y esto es para conectar otros accesorios, y obviamente hasta CD trae. ¿What? Miren, las paleticas son todas como de un material metálico para subir, para bajar. Botones, movimiento de espejos sencillo, análogo, pueden mover los espejos. ¿Quieren ver cómo se enciende? Miren, obviamente levantamos y vamos a prenderlo. ¡Qué delicia! Miren, apenas lo prendo, ahí sí viene la banda y dice suena buenísimo. Yes, but I still want the Corvette. So guys, like and subscribe so that you guys can help me buy my future car, the Corvette, because the interior and exterior are better than this Huracan Spider. Bueno, estamos en completo desacuerdo. A él le gusta más el Corvette y el interior del Corvette que este interior. Estoy completamente en desacuerdo. Y miren, una de las cosas chéveres que ya cuando empiezas a manejar, una vez que lo prendes, él te utiliza toda la pantalla para ubicarte. Aquí puedes escoger el menú, aquí hundiendo este puedes escoger el menú, y solamente girando la ruedita pues escoges si es media, navegación, la información del carro, teléfono, cómo está el carro, y empezar a ver todas las cosas que necesita. Regresemos con un botón, smartphone, bueno, radio, media, todo lo que quieras. Vamos a ver navegación y me imagino que nos va a llevar a, obviamente, al mapa. Y esta es un tema chévere. Vamos a ver radio. Suena chévere. Es un carro que no tiene pues mucha ciencia, realmente sus botones son súper básicos, pero yo les recomiendo que siempre lo manejen con asistencia porque tiene demasiado poder. Pues la verdad que la silla no es tan envolvente, aunque no es tan envolvente como la del Ferrari, y esa hay que dárselo a Ferrari. Pues la verdad, para una persona que sea más larga que yo, le van a doler las rodillas. Estoy seguro que le van a doler las rodillas porque estar manejando aquí no es tan cómodo. No es tan cómodo. Yo pensé que iba a ser mucho más cómodo y la verdad no es tan cómodo. Doble exhausto que suena de locos. La marca de Lamborghini y obviamente toda su parrilla con su hexágono y sus stops que son súper lindos. Cámara trasera, no tiene ningún problema cuando vayan a echar reversa. All right, so I took over this vlog. I'm the cameraman now. ¿Les gusta? Aguanta, ¿no? Déjenme saber en los comentarios qué piensan de este top. ¿Les gusta así con lona o lo prefieren como el hardtop? Háganme saber. Es la voz de la experiencia. ¿Cómo diablos vas a preferir un Corvette frente a un Lamborghini? Definitivamente, o sea, no. Con todo respeto, me gustan los Corvettes. De hecho, prefiero los Corvettes, los viejos, los antiguos, que los nuevos. Estos nuevos no son del todo de mi agrado. Bacanísimos, se manejan bacanos, he manejado unos, pero no, definitivamente no. Muchachos, tres cosas que me gustaron del carro y tres cosas que no me gustaron del carro, ya se las voy a decir. La primera cosa que me gustó del carro definitivamente es que es una locura, es un Lamborghini. El color está, el spec, miren cómo refleja ese color verde, es verdaderamente divino. Y bueno, el Lamborghini mantiene su esencia, mantiene muchas cosas. Es Lamborghini, hay que quererlo. La segunda tiene que ver con estas llantas. Pero este carro, una de las cosas más bonitas es cómo vienen estas llantas y cómo vienen estos rines, porque es que sus rines verdaderamente no los había visto, yo no los conocía. Si ustedes lo conocían, háganmelo saber en los comentarios, yo no lo conocía,
y ese hexágono así que hace la forma circular, la forma radial y que se acomoda muy bien, definitivamente este diseño queda hermoso. Señores, la tercera cosa que me gusta definitivamente es que es un spider. Tiene la capacidad de, si está lloviendo te tapas y si estás en un día soleado delicioso para quitarle el capó, andar top down. Y eso es una de las cosas que más me gusta de este tipo de carros y sobre todo aquí en Miami. Muchachos, yo les dije que suena una delicia, ahora vamos con las tres cosas que no me gustaron. Vamos. Tres cosas que no me gustaron del carro. ¡Ah! Es difícil. Cosas que no me gustaron. Pues de nuevo, sí, de repente los acabados son muy sencillos. El spec del carro me encanta en el sentido de que tiene un motor supremamente poderoso, llamativo hasta más no poder, porque es un Lamborghini, suena delicioso, anda delicioso, se ve hermoso, pero el interior creo que podría mejorar. Definitivamente podría mejorar. Segunda cosa que no me gustó mucho del carro, definitivamente es el tema de que se calienta muchísimo. Es un carro que produce demasiado calor, debe ser porque obviamente es muy poderoso por su V10, pero me parece que para estar, haberlo prendido poco, se siente bastante calor y no debería ser así. Tercera cosa que no me gusta, pues su techo, su top down es de lona. Yo no soy amante de los carros en lona, no sé por qué, siento que la lona a largo plazo se daña, a largo plazo no es como la mejor inversión, pero bueno, esa es mi opinión, no me gustan los top down de lona, pues a menos que sea un carro clásico y bueno, ese es respetable, pero estos deberían tener su top down todo duro, un hard top. Es una delicia, ¿no? Vamos a resolver esta duda. ¿Lamborghini Huracán Spider, el Ferrari 488 o el Corvette? Mi amigo David dice que el Corvette es el que más le gusta. A mí la verdad no es el que más me gusta. ¿Ustedes cuál es el que más les gusta? ¿Cuál escogerían entre estos tres? Miren, y unos colores increíbles. ¡Oh! Vamos a prenderlo. Despedimos del huracán. ¡Uah! Hasta pronto.